Del 19 al 22 de octubre se lleva a cabo en Pérez Celedón el Encuentro Nacional de Danza, Teatro y Circo 2023, organizado por el Teatro Popular Melico Salazar. Comprende talleres y conversatorios desde ese 17 de octubre y toda una agenda de espectáculos. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar en Pérez Celedón en la segunda semana, ya en la mitad del camino del primer Encuentro Nacional de Danza, Teatro y Circo 2023 en donde vamos a tener una gran cantidad de talleres, espectáculos, pasacalles, eh, para toda la población, para toda la comunidad. Todas las actividades son gratis, son familiares, entonces eh, están cordialmente invitados a acompañarnos a las más de 12 funciones, eh, talleres, que vamos a estar teniendo durante toda esta semana aquí en pérez -Seledo. La entrada es gratuita para todo el público, a excepción de los espectáculos en las escuelas que son dirigidos a dicha población. Es parte del planeamiento y es parte de las eh, comunidades que el Ministerio de Cultura y Juventud quiere eh, impactar de forma positiva dentro de su plan de eh, acción y dentro de sus planes de desarrollo para las comunidades. ¿Qué tenemos como parte de la agenda? Tenemos muchos espectáculos, tenemos aproximadamente 12 de 12 a 15 espectáculos que incluyen danza, eh, teatro, circo. Tenemos eh, eh, muchísimos talleres también que para las comunidades, para los estudiantes, para ciudadanos de Oro. Vamos a tener aquí en la biblioteca de, del complejo cultural. Tenemos muchas muchas actividades a las cuales creo que es más sencillo que se ingresen a las páginas de la municipalidad. De, de Pérez Celedón que ingresen a las páginas del Melico Salazar o del Ministerio de Cultura para que vean la gran cantidad de actividades, eh, tenemos ocho sedes distintas aquí en Pérez Celedón, eh, entonces hay mucha, mucha actividad a las cuales estamos invitando cordialmente. Bueno, que la gente aproveche todos esos talleres todavía hay posibilidad de inscribirse en alguno, ¿cómo está? Sí, sí, ahí, eh, totalmente, o sea, lo más importante ahorita es que eh, tengan la información y con esto puedan acceder a eh, los talleres, a los espectáculos a todas las actividades que vamos a estar teniendo en esta semana. La agenda es bastante variada, iniciaron este martes 17 de octubre con un taller de acrobacia grupal en el Liceo Unesco a cargo del Circo Fantástico el miércoles 18 de Octubre será un taller Canta y Transforma de la Basura a la Música, esto también en el Liceo UNESCO. Mientras que el jueves 19 de octubre será el taller Comedia y Club en el Liceo UNESCO. También se realizará el conversatorio Genkidama, esto en el Colegio Técnico Profesional San Isidro y un teatro de muñecos, conversatorio de rollos y ventanas. Esto en la escuela 12 de marzo de 1948. Pero la programación también se extiende a más actividades, por ejemplo, el jueves 19 de octubre. El jueves 19 se presentará Juanito y los frijoles mágicos tanto a las 10 de la mañana como también a la 1 de la tarde en la escuela y colegio del Valle Teatro de muñecos de rollos y ventanas en la escuela 12 de marzo a las 10 de la mañana y el teatro Contraluz la isla rota en la escuela 12 de marzo a la 1 de la tarde La inauguración será a partir de las 5 de la tarde de este jueves con el teatro La Fauna no puede lidiar más con sus desechos y esto se Será un pasacalles frente al Complejo Cultural en San Isidro del de General. Posterior a esta actividad iniciará el acto protocolario a partir de las seis y media de la tarde. Seguido de eso será la presentación, la segunda oportunidad a las siete de la noche. El viernes 20 de octubre se presentará el Circo Fantástico Un Sofá en Altamar a las diez de la mañana en el Colegio Técnico Profesional San Isidro. El colectivo escénico Ataña, Sara y el Gigante, que baja en el frío de las nubes a las 10 de la mañana en la escuela 12 de marzo. Danza abierta pausa a las 2 de la tarde en el CTP San Isidro. Colectivo Ana, diáfono opaco, 5 de la tarde en la Universidad Nacional C de Región Brunca. Banda de conciertos de San José, música. Morte Americana Moderna para banda a las 6 de la tarde en el CTP de San Isidro, y también este día se realizará la presentación fugadas a las 7 de la noche en el Complejo Cultural. Sábado 21 de octubre, banda de conciertos de San José, concierto de bien social, a la una de la tarde en la Unidad de Atención Integral Pablo Presbere, que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz y a las siete de la noche el grupo La Enriqueta Teatro Danza Celia Anoche se estará presentando en el complejo cultural. El domingo 22 de octubre será la presentación una historia de superhéroes a la una y media de la tarde en la unidad de atención integral Pablo Presbere el colateral danza Estelas a las cinco de la tarde tendrá su presentación en el complejo cultural de Pérez Celedón y la compañía nacional de danza de Costa Rica el tiempo que nos queda y ensayos sobre la urgencia será a las cinco y media de la tarde en el complejo cultural de Pérez Celedón y también tome en cuenta que se estarán realizando diferentes talleres y conversatorios. Por ejemplo, el viernes 20 de octubre danza abierta, taller bailes populares para adultos mayores a las 10 de la mañana en el lobby del complejo cultural. También será el colectivo Ana taller desarrollo de la inteligencia creativa a través de la danza a las 10 de la mañana en el liceo Unesco. Colectivo escénico Ataña, Conversatorio Sara y el Gigante, que baja el frío de las nubes a las 11 de la mañana en la escuela 12 de marzo. El sábado 21 de octubre, taller Juegos Escénicos para el desarrollo de microhistorias actorales a las 10 de la mañana en el Complejo Cultural. Colateral Danza, taller Agua que Danza, taller de movimiento para niños en la Biblioteca Pública. Grupo La Enriqueta Taller La Voz Femenina a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública y Actórbatas Taller Acrobacias y Malabares a las 3 de la tarde en la Unidad de Atención Integral Pablo Presberi en el cantón de Pérez Celedón. En las páginas en Facebook de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón y del Teatro Popular Melico Salazar pueden conocer toda esta programación.